Muy buena Linuxera, muy buena Linuxera, y vamos a entrar ya de lleno en el Slim Book Essential. Mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y vamos a ver qué sucede cuando arranca este Slim Book Essential de 14 pulgadas, que estoy enamoradísimo de él. Bueno, vamos a adentrarnos un poco en el sistema operativo y ya ves lo primero, el arranque de UEFI con lo que es el logotipo de Slim Book, que me encanta, y Slim Book OS, que viene desde el principio. Es una distro de la marca que intenta facilitar lo que es adaptarte, personalizar, tener a tu gusto tu Ubuntu en este caso, y que yo creo que está fenomenal. Una cosa que me llama la atención es que nada más arrancar puedes tú configurar, es como si estuvieras haciendo una instalación. Voy a pasar un poquito rápido por aquí todo lo que estamos haciendo. Y nada, pues como ves, voy a dejar la configuración aquí un poquito rápida y te vas haciendo una idea un poco de lo bueno, ¿no? Igual otras marcas ya te vienen con ese usuario y contraseña que tú igual le tienes que cambiar, pero aquí vas haciendo tú lo que es la instalación, te la dejan así para que tú puedas personalizarlo a tu gusto. Una cosa que me encanta, además de la máquina, pues el software que viene, esos detalles de Slim Book que siempre, siempre se preocupa para que tengamos la mejor experiencia en GNU Linux. Un poquito la idea de esta. Tú empiezas, haces la instalación a tu gusto, lo configuras como quieres y después la instalación tal cual. Creo que es todo un detalle por la marca que se preocupe en estas cositas tan específicas, desde el logotipo en la UEFI hasta, bueno, arrancar y poder tú terminar la instalación para tenerla a tu gusto. Y un poquito aquí ves cómo se está instalando el sistema. Lo he grabado para que le eches una visual y para que veas, bueno, esos detalles específicos que tienen. Vamos a arrancar una segunda vez y ya nos vemos con una carta digital de bienvenida en el cual nos comunica, bueno, pues que tenemos dos aplicaciones de Slim Book, la Mayak y la Battery. En otros Slim Book tiene otras más, que bueno, es interesante tenerlo, pero vamos a definir lo que es este Slim Book Essential. Y está muy bien. La primera, la Slim Book Mayak, pues bueno, facilita totalmente que personalices a tu gusto visualmente lo que es el escritorio, con sus iconos, con sus temas, y lo facilita bastante. Creo que es todo un acierto, sobre todo para esa gente nueva que empieza en GNU Linux y quiere a golpe de clic personalizar fácilmente y dejar la configuración a su gusto. Me parece que es todo un detalle que llama la atención, y chapó por este esfuerzo que hace la marca. Muy bien. También el Slim Book Battery. El Slim Book Battery es algo que yo siempre utilizo en todos los portátiles, ya sean Slim Book o no, y creo que es un avance cualitativo para poder primero darle más longevidad a tu batería, para darle también más tiempo en el sentido de que te dure un poquito más, pues teniendo pues esos modos, modo equilibrado, modo alto rendimiento o modo ahorro de energía, que sería el primero. Creo que es otro detallazo que Slim Book otorga y lo tiene abierto para que tú lo puedas utilizar en tu dispositivo, en tu portátil que tú quieras, y es todo un detallazo. Y aquí vemos un poquito, bueno, cómo se ve Slim Book OS. Creo que es todo un acierto. Creo que sobre todo está muy muy definido para la gente nueva. También he estado yo instalando KDE Neon, que es mi ojito derecho, y sin problema alguno. Evidentemente todos los componentes están testados para que no tengas ningún problema de instalación. Pasamos a la página web, que quiero que le eches un vistazo un poco, sobre todo visualmente, cómo es el dispositivo. Es una pasada. Yo tengo el de 14 pulgadas, también está el de 15 por si necesitas una pantalla mayor o un teclado extendido. Y yo creo que me gusta sobre todo por varias cosas. Primero, por el diseño. Segundo, por los componentes. Y tercero, por el precio. Aquí podemos ver un poquito la ficha técnica
para que le eches un vistazo, que está muy bien. Te invito a que entres dentro de linbook.es/essential. Y como siempre yo pues tiro por el 14 pulgadas y aquí pues voy a configurar mi configuración ganadora. i5 16 GB de RAM, 250 de disco duro, Western Digital, 609 €. Creo que pocos empresas te pueden dar tanta calidad por tan poco precio. La verdad es que encantadísimo de haber probado, cacharreado este Slimview Essential. Te animo, si quieres cambiar de portátil, que ya lo tienes, súper sencillo, porque no te vas a rascar mucho el bolsillo, y que la verdad merece la pena. Pues bueno, nada más, animarte a que te pases dentro de poco para el podcast, para que oigas el análisis final. Y nada, un abrazo muy fuerte. Chao.